alumnos, queridos amigos de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales, el día de hoy damos la más calurosa de las bienvenidas al ingeniero José Andrés Suárez Fernández, candidato y futuro rector por el periodo 2018-2021. Lo recibimos con el aplauso que él se merece. ¡Fuerte el aplauso, muchachos! ¡Ya se encuentra aquí con nosotros! ¿Me escuchan las palabras ya? ¿Me dijeron que ya? ¿Qué pasa? ¡Ahora viene, viene, viene! Como quiera, el ánimo que no le caiga, ¿verdad? Que no le caiga, el ánimo ya no caiga, ya está cerca, ya está aquí casi de nosotros, muchachos. De igual manera, desearle a su mañana autoridades, por supuesto, nuestro director de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales, el doctor Enrique Alfaro Dávila, estará presente con nosotros también. El maestro Rodrigo Cárdenas de la Fuente también estará presente con nosotros. Con el resto, mi guarda Martina, representando a la Fuente de la Luna, muchachos. Así que vengan a ver, señores, a todos. Primero minuto más, ya son pocos. Bueno, bueno, si me escuchan, ahí está el ambiente aquí en la Universidad Autónoma de Matamoripas, específicamente en la famosa Facultad de Derecho. Está reventada aquí el ambiente, esperando al ingeniero José Andrés Suárez Fernández, candidato único a rector aquí de la universidad, y al parecer parece indicar que en unos momentos más va a estar arribando aquí a la facultad. Como había mencionado en la rueda de prensa, iba a estar visitando las diferentes facultades en los diferentes municipios del estado, y esta es una más de las visitas. Igual está bueno el ambiente por ahí, si andan por aquí cerca, pues jálense para acá. Está a reventar aquí el lugar, la verdad sí, hay mucha gente. Ahí déjenme en los comentarios. Déjenme ahí en los comentarios si se escucha el micrófono, porque la verdad está muy fuertecito el ruido aquí. Ya salió Manuel Vázquez de la Cruz. Saludos, dice que André Manuel López Obrador para el 2018. Acá ahorita es para rector la cosa. Manuel, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ya lo escucharon, 2018-2021, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Vamos a cambiar de micrófono un ratito para que escuchen aquí el ambiente y regresamos. Todos en silencio, vamos a esperar indicaciones. Cuando ya arribe con nosotros, cuando arribe con nosotros, aguanta. ¡Pues estamos listos! ¡Que se sienta ese ambiente! ¡La bienvenida! ¡La bienvenida de todos! Ahora sí, a la cuenta de tres, una, dos, tres. Es el ambiente que se viva, dándole la bienvenida. ¡Gracias!
los dos de nuestra hermana, bienvenidos a los primeros de su candidato de su nuevo mejor, de la primera de 1821, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, muchachos. Bienvenido, candidato a la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales. Estamos contigo, niño, bienvenido. Experiencia, compromiso, transformación para el periodo 2018-2021. Bienvenido, ingeniero José Andrés Suárez Fernández. Bienvenido, todas y cada una de las autoridades que se encuentran en la unidad de hoy presentes con nosotros, los representantes de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales. El día de hoy, condenado, estamos contigo. Nos sentimos muy contentos de su presencia, por su peso. Y el día de hoy lo recibimos de esta manera generosa. Bienvenido. Y el ambiente de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales, muchachos. Estamos con usted, ingeniero José Andrés Suárez Fernández, bienvenido. Bienvenido también al doctor Enrique Alfaro Dávila, director de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales. Damos de igual manera la bienvenida al maestro Rodrigo Cárdenas de la Fuente, en representación de la planta docente. Al ciudadano Juan Alberto Minguela Cortina, presidente de la Sociedad de Alumnos, bienvenido. La maestra también, agradecemos por supuesto a la maestra María del Refugio Martínez Cruz, a toda la planta docente y alumnos, al licenciado Héctor Alejandro Villanueva García, coordinador de servicios estudiantiles, todos agradecemos la presencia de alumnos, personal administrativo y docente de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales. Vamos a invitar a el doctor Enrique Alfaro Dávila, por supuesto, para que pase al podio a brindarnos unas palabras. Atentos, muchachos. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Hoy es un día muy especial, pues le damos la bienvenida a nuestro candidato de parte de todos los alumnos de esta escuela de la carrera de negocios internacionales, de la carrera de turismo, de la carrera de derecho y de la carrera de comunicación. Bien, pero todos búhos de corazón. Le damos la más cordial bienvenida al ingeniero José Andrés Suárez Fernández, candidato a rector por el periodo 2018-2021. Considere, ingeniero, que esta no sea la primera vez ni la última. Lo vamos a esperar muchas veces en nuestra Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales. Cuente con nosotros en cualquier proyecto que tenga a nivel rectoral, porque la Unidad Académica de Derecho lo apoyará incondicionalmente, porque aquí formamos búhos con valores. ¡Arriba los búhos! Las palabras del doctor Enrique Alfaro Dávila, director de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales. A continuación, invitamos a tomar el micrófono y la palabra, por supuesto, al maestro Rodrigo Cárdenas de la Fuente, en representación de la planta docente. Bienvenido, maestro. Autoridades académicas, docentes,
alumnas, alumnos, amigos y amigos todos. Es para mí un gusto darle la bienvenida al ingeniero Suárez y mencionarles a todos los presentes que a lo largo del tiempo ha dedicado una gran parte de su vida a la educación y en especial a construir lo que hoy es la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Profesor de carrera, secretario de gestión escolar, director en diferentes áreas de nuestra alma mater, director de agronomía, director y fundador de la Facultad de Agroindustrias, que hoy es la unidad académica Reynosa Rode. Director de innumerables proyectos, cuenta con máxima experiencia en investigación, secretario académico de la universidad, destacando en esta gestión su incansable apoyo e impulso a los docentes de diversas unidades académicas y en especial en la nuestra, y que sabemos que como rector lo seguirá siendo. No terminaría de enumerar sus logros y su incalculable experiencia, y sin duda, más que tratar de dar una remembranza de su quehacer universitario, quiero reconocer todos los años de dedicación y esfuerzo a nuestra casa de estudios, por lo cual pido un fuerte aplauso. Se me ha concedido el honor de hacerles saber que a todos los profesores de la unidad académica de las carreras de Derecho, Comunicación, Negocios Internacionales y Turismo, nos complace enormemente su visita. Admiramos sus reconocimientos y logros académicos en distintos ámbitos, pero admiramos aún más el empeño que ha dedicado gran parte de su vida para que nuestra universidad sea una institución distinguida, vanguardista y de calidad. Estamos comprometidos con su proyecto y daremos todo lo que esté de nuestra parte para apoyarlo en el cumplimiento de los planes que pretende realizar. Creemos, al igual que usted, en la UAT, en nuestros jóvenes, y tenemos un enorme compromiso con ellos, siempre haciendo nuestra labor con alto sentido de responsabilidad y visión de futuro. Sabemos que el estudio, el conocimiento y la educación son la mejor inversión que un Estado puede hacer. Les agradecemos profundamente su firmeza y voluntad para que desde las distintas áreas en las que ha participado, esto se haya convertido en una realidad. De nueva cuenta, muchas gracias por su visita, que nos alienta y motiva a continuar adelante nuestras tareas. Tenga siempre presente que aquí tiene grandes amigos, que al igual que usted, con orgullo y satisfacción, ponemos nuestro mayor esfuerzo por engrandecer a nuestra universidad. Muchas gracias. El aplauso y agradecimiento de sus palabras al maestro Rodrigo Cárdenas, que la fue en representación de la planta docente. Gracias, maestro. A continuación, escuchamos las palabras del ciudadano Juan Alberto Mendiola Cortina, presidente de la Sociedad de Alumnos. Bienvenido. Buenas tardes, ingeniero José Andrés Suárez, doctor Enrique Alfaro Dávila, maestro Rodrigo Cárdenas de la Fuente y a todos los que nos acompañan. En nombre de los alumnos de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales, le damos la más cordial bienvenida a su casa, a esta casa donde esperemos y sea la casa del aprendizaje y de la formación, donde sabemos que nuestras metas y deseos se pueden lograr si creemos en nosotros mismos y en nuestros maestros. Nos encontramos aquí para mostrarle nuestro apoyo a usted y a su plan de trabajo, porque creemos en líderes comprometidos con la enseñanza, comprometidos con sus ideales y sus ganas de transformar nuestra alma mater y nuestra universidad. Estamos aquí reunidos, alumnos de la carrera de Derecho, Comunicación, Negocios Internacionales y Turismo, con la finalidad de hacerle saber que creemos en usted y en sus propósitos, que sabemos compartirá y buscará alcanzarlos con nosotros. Por supuesto, estaremos listos para avanzar juntos. Reiteramos nuestro apoyo con usted, ingeniero,
José Andrés Suárez, y en la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales, los Búhos Victoria. Estamos con usted. Muchas gracias. El aplauso para Juan Alberto Medina de Cortina. Bienvenidos, gracias por sus palabras. Amigos, queridos alumnos, vamos a continuación a escuchar las palabras y el mensaje del ingeniero José Andrés Suárez, quien es nuestro candidato y futuro rector por el periodo 2018-2021. Bienvenido a la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales. Estamos con usted. Le invitamos a que pase a tomar la palabra, por supuesto, para que nos dirija su mensaje. Buenas tardes, ya son tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco mucho que se haya organizado esta reunión con ustedes, con esta Unidad Académica. Agradezco a su director, a sus representantes de alumnos y maestros que nos hayan convocado a poder recibirme y a refrendar el apoyo que me dieron a través de su consejo técnico para el día de ayer ser por la Asamblea Universitaria registrado como candidato único a la rectoría para los próximos 4 años. Muchas gracias, señor doctor. Muchas gracias a los estudiantes que a través de su consejo me dan ese apoyo. Y sí, el día de hoy estar aquí con ustedes es precisamente para hablar qué queremos hacer, cuál es la idea que de momento está en el pensamiento, ¿sí? Y convocarlos a que este trabajo que sigue lo hagamos juntos y lo hagamos todos. Un tema que invariablemente debemos de tocar es de las dos grandes comunidades que hacen un binomio universitario y motivo por el cual existen. No sé quién primero, pero creo que primero son los estudiantes y después los maestros. Sin estudiantes no hay maestros, pero también sin maestros no hay estudiantes. Hemos dicho y lo hemos vivido por muchos años que las instituciones existen por algún motivo, y el caso de la universidad existe porque nos debemos a los estudiantes, y que los estudiantes son el centro, el eje, por lo cual estamos aquí en la universidad, y que nuestro modelo académico, nuestra actividad administrativa siempre está alrededor del estudiante. Pretendo, y con el apoyo de ustedes, que eso sea una realidad y que en verdad todo lo que hagamos en la universidad sea para beneficio de nuestros, en su momento, estudiantes, después egresados, y que continúe siendo nuestro objetivo en la universidad, porque tenemos que también prepararnos académicamente para estar apoyando a nuestros egresados y mantenerlos actualizados en el medio laboral. Sin eso, pues dejamos de ser vigentes cuando nos olvidamos también de los que ingresaron y nada más atendemos a los que tenemos enfrente. Pero bueno, yo espero de escuchar de ustedes en su momento propuestas concretas en ese tema. Una parte será administrativa, otra parte será académica, y que logremos verdaderamente la formación integral de nuestros estudiantes. No solo en los temas específicos y técnicos de las 4 carreras que aquí se ofrecen, sino también en la parte del desarrollo humano, moral y espiritual de cada uno de los que en este momento están aquí y los que vengan en un futuro. Todo eso lo podemos seguir diciendo y que nada más sea discurso. Vamos a aterrizarlo y vamos realmente a comprometernos. El tema es compromiso. Si no nos comprometemos a ser buenos deportistas, no vamos a ganar. Si nuestros jóvenes que me comentan que son ahora campeones nacionales también de grupos de animación, pues bueno, se comprometieron a hacerlo, sacrificaron tiempo y esfuerzo y mucho sudor y algunas caídas por ser excelentes, perfectas. Y así también, si lo vemos en el área de otros deportes, o si lo vemos en el área de otro desarrollo humano, y si tenemos aquí buenos artistas,
buenos compositores, aunque no sean sus carreras, pues qué bueno, hay que crecer en ese ámbito, crecer en la parte de nuestro pensamiento, ¿sí? Tenemos que desarrollarnos esa parte, pero tenemos que en verdad estemos comprometidos. No todo es equipamiento, no todo son computadoras, no todo es software, ¿sí? Si lo primero no lo tomamos en cuenta, que es la persona, pues estamos perdidos definitivamente, ¿no? ¿Sí? Y esa persona la tenemos que, aquí nosotros como profesores, a los maestros se los digo, a los administradores de los programas académicos, estos jóvenes que son maleables, nosotros los tenemos que sacar como buenos estudiantes. Los tenemos que ayudar a que concluyan con nosotros su carrera. Fíjense. Desde hace varios años que tengo que ver con el tema de los indicadores universitarios, un tema que es preocupante, o que fue preocupación en su momento, es que iba disminuyendo la población estudiantil de la universidad de Tamaulipas. La matrícula iba para abajo. En algunas carreras se notaba muy grave. En otras se sostenían. Y algunas, increíblemente, rebasaban su demanda. Bueno, de alguna manera logramos hacer esfuerzos para que la universidad atraer a esos jóvenes que terminaron de su prepa para que estuvieran con nosotros. Pero como que no nos importaba si esos estudiantes se iban y desertaban. Entonces encontramos de que sí, son muy buenos para atraer a los jóvenes, espejitos, pero no teníamos programas bien concisos, bien comprometidos también la gente para que se quede ese estudiante y un día egrese de nuestras aulas, lo podamos titular y ser un profesionista exitoso. ¿Y qué pasaba? Pues nuestra población estudiantil, aun cuando hiciéramos esfuerzo de nuevo ingreso, bajaba y bajaba y bajaba. Bueno, hay que atender muy bien ese programa de tutorías, hay que ver qué hacemos con programas remediales para evitar que los estudiantes deserten. Digo en el esbozo de plan de desarrollo que tenemos que formar y enseñar a estudiantes a aprender a aprender. Para eso necesitamos tener profesores que enseñen a aprender. Si hemos estado tratando de transitar hacia competencias y buscamos competencias, pues tenemos que prepararnos en ese tema. Por lo tanto, no solo va a ser importante, no solo es importante la capacitación científica, técnica de los profesores, cada quien en su área, merecidamente con sus doctorados, pero que tenemos por ahí alguna problemática para enseñar, pues a la par tiene que estar viendo el desarrollo docente. Me he comprometido por escrito de que vamos a fortalecer nuevamente el programa de formación de profesores, el programa de formación de capital humano, donde quizá algunos de mis compañeros maestros han egresado de ahí. Y ahora están en su propia escuela de egreso, siendo profesor. Hay que fortalecerlo. Tenemos que tener nuevamente esta calidad de profesores. Y más en esta unidad académica que tiene tanta historia en la universidad, en la que tengo muchísimos amigos y amigas, en que me tocó siendo estudiante en otra facultad, en agronomía, aquel movimiento de leyes a la UAT. Algunos que están aquí lo recordarán. Ya es historia, pues la historia universitaria, ¿sí? Ahí participamos, ¿sí? ¿Sí? Y si en un momento dado tuvimos alguna actividad que nos permitiera desarrollar cada una de las facultades, me gustó mucho cómo esta facultad en particular se comprometió a garantizar la calidad de sus programas educativos. Eso fue un reto en su momento. Ahorita debe ser lo cotidiano. La calidad ya la alcanzamos, hay que mantenerla. No se vale echarse para atrás. No se vale quedarse ahí y decir, bueno, ya llegamos y aquí nos quedamos. No, hay que continuar. Vendrán cosas nuevas en calidad. Ese tema de calidad que al principio fue el entramos con miedo, en muchos lugares le entramos con miedo. Algunos directores me decían en su momento, oye, es que si salgo mal evaluado, me van a correr. No se trata de eso. Tenemos que diagnosticarnos y si estamos enfermos de algo, vamos a curarnos.
pero no nos diagnosticábamos, y menos nos diagnosticábamos con un externo. Afortunadamente, esta unidad académica ha hecho grandes esfuerzos, continuamos con acreditaciones de licenciatura. Por allá tuvimos algún problema con los posgrados, estoy seguro que vamos a seguir avanzando en el tema de calidad, en donde los profesores, los estudiantes, deberán de ser los principales actores, no quienes estamos en la administración. Nada más debemos hacer eso, administrar lo mejor que se pueda lo que tenemos, pero el fondo es con ustedes. Ese es el compromiso, que lo tienen que hacer con ese verdadero compromiso de avanzar. Yo dije, lo escribí, por allá lo veo, ok, qué bueno. Yo creo en la UAT, yo soy UAT, yo egresé de la UAT. ¿Sí? Prácticamente mi vida profesional ha sido en el ámbito académico, básicamente en la UAT. ¿Sí? Tuve algunas experiencias en docencia, en otras en universidad, pero fue mientras hice mi posgrado y fue parte de mi entrenamiento para ser profesor. ¿Sí? Me gustó esa parte. También he estado en el tema de investigación, tema que conozco. No tengo el doctorado. No, sí tuve la oportunidad de hacer un doctorado. Sí, sí, claro. Sí la tuve, como muchos que dejamos pasar algunas oportunidades. Pero bueno, en su momento estaba yo más dedicado a la parte administrativa y había que el reto de agroindustrias y de agrobode era fuerte y no había las oportunidades de ahorita, pero qué bueno que tenemos muchos profesores con doctorado. Pero también necesitamos profesores que aparte de su doctorado estén en el ejercicio directo de la profesión. Y si no tienen doctorado, pero tienen habilidades suficientes para ser excelentes profesores, aquí siempre tendrán las puertas abiertas. No creo que el 100% de los profesores tienen que tener el doctorado. Sí creo en los indicadores, nos dicen qué hacer, pero un indicador solo nos sirve si lo analizamos. Miren, les voy a poner un reto. Lo sabe la administración. En este momento tenemos que estar preparando los documentos necesarios para optar por ciertos recursos de aquello que conocimos PIFI, que ahora es PFCE. ¿Sí? Y hace un par de semanas, platicando con autoridades de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, nos ponían otros retos, otros nuevos retos que superan lo que tenemos en el PFCE, que decíamos que era más exigente que nada, ¿no? Y tenemos indicadores muy buenos, otros no tan buenos, pero que intentamos mejorar. Y nos dicen, ¿cuál es tu matrícula? ¿Cuál de tu matrícula retienes? ¿Cuánta de tu matrícula egresa? ¿De tus egresados cuántos se titulan? Y esos numeritos están bien bonitos. Y los ponemos. Ayer comentaban en una rueda de prensa cómo estamos con respecto a tus universidades. Y dije, bueno, pues depende de qué indicador. Si atendemos el indicador de atención a indígenas, al 100%, no hay en Tamaulipas grupos indígenas. Entonces, los 12 estudiantes que tenemos que tienen ese origen están totalmente atendidos, hasta con beca, ¿no? Entonces, el 100%. Pero ¿de qué nos sirve decir que egresamos anualmente tantos profesionistas o que titulamos tantos miles de profesionistas? Ahorita sí le puedo decir que más de 5.000 alumnos, 5.000 egresados, estamos titulando anualmente, porque ahora sí veo el tema de títulos, ¿no? Más de 5.000. Y esos 5.000 anuales que egresamos titulados, ¿en qué han beneficiado a Tamaulipas? ¿Cómo medimos eso? La pregunta es, ¿se ha aumentado el Producto Interno Bruto? ¿Se ha mejorado, digamos, la impartición de justicia? ¿De tantos abogados? ¿Hemos logrado mejorar las condiciones, digamos, de bienestar social? ¿En qué ha beneficiado tanto egresado de la UAT, tanto titulado? Pues no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no hemos hecho ningún estudio serio en ese sentido. ¿Y por qué no hemos hecho un estudio serio en ese sentido? ¿Porque a nadie le había interesado? ¿Nadie había propuesto ese tema? Bueno, yo no sé de dónde sacaríamos dinero, porque no sé si algún proyecto de investigación propusiera encontrar esos resultados. Pero lo que sí es importante
es que lo que nos están diciendo es lo nuevo que viene para la universidad. Yo todavía hace poco decía que nuestra rendición de cuentas, ahí está, en cada graduación que yo iba decía, está, este es, esta graduación es rendición de cuentas, vean cuántos egresamos. Sí, pero eso no solo eso es importante, lo más es importante, ¿cuál es nuestro resultado? Nuestro resultado no es egresar gente, nuestro resultado no es titular, es parte de nuestros objetivos y de nuestro quehacer. Pero lo más importante es que esos egresados presenten algún resultado a la sociedad. No sé cómo le vamos a hacer para estudiar eso, pero lo tenemos que hacer cuando sus profesores y los investigadores nos digan cómo evaluamos eso. Entonces, se fijan cómo eso cambia la perspectiva de lo que tenemos que planear. Ya tenemos que pensar no en más equipo de cómputo, no en más equipo, no en más libros obligadamente, ¿sí? No en un ¿cómo se llamó, maestra Rocío? ¿Cómo se llamó el sistema ese de que usan ustedes? El Opera. Que creo que es pocas universidades tienen ese sistema. No eso, sino ¿qué pasa con nuestros egresados que aprendieron eso y que después en el ejercicio profesional qué ventajas le ha tenido al país, al estado, a la región? Por ahí podemos caminar, pero eso, por eso insisto, eso es con compromiso. Tenemos que tener el compromiso para hacerlo. Muy importante su participación, maestros, jóvenes, también ustedes tienen que decirnos qué quieren mejorar. No quieren puros seises, no. ¿Qué quieren mejorar? ¿Qué, si ustedes quieren ser mejores, tenemos que hacer las cosas mejores. Bueno, yo digo que queremos en la universidad es que si realmente tenemos ganas de hacer algo, si estamos convencidos, lo hacemos, es ponerlo en marcha. A lo mejor quieren que el mínimo de pase sea 8, ¿sí? No se escuchó porque tampoco reclamaron. Pero es importante la voz de los estudiantes. Vamos a tener otro momento en donde los vamos a convocar, a ver qué hacemos. En el mes de octubre, por ahí del día 5, 6, 7, en esos días, vamos a hacer sede, la UAT, de un evento nacional a nivel región noreste de México, de la SEP, en donde se va a discutir el futuro de la universidad para los próximos 20 años. Es el futuro del sistema de educación superior nacional, hacia dónde queremos llevar al sistema de educación, todas las universidades, y eso lo vamos a poder hacer aquí en Tamaulipas, y vamos a tener más de 157 universidades con nosotros, todas las universidades públicas, privadas o de los diversos sistemas que estén en Nuevo León, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas. Entonces va a ser un evento muy importante. No sé cómo vayan a participar nuestros profesores o nuestras dependencias universitarias, pero estoy seguro que de ahí, de esas discusiones, saldrán temas que vayan a dirigir el futuro de la parte académica, de la vinculación y de la investigación universitaria para los próximos años. Lo que se pretende por parte de la SEP es, al término de este año, entregar un documento que permita esa definición de una nueva universidad para México. Ya cada institución podrá acomodarse a sus propias necesidades o capacidades. Seguro eso nos va a dar otra orientación y tendremos esa información antes del inicio de mi gestión. Entonces, seguramente vamos a poder incorporar al plan de desarrollo estos temas. Por último, en el evento de ayer les decía, y un poco previo, que ustedes me hicieron el favor de proponerme como candidato, y ayer ser ya candidato a la rectoría, pues estamos en un proceso electoral que culmina el día 12 del mes de septiembre con el proceso que conocemos como el día de la votación. Entonces yo vengo también aquí a decirles que ratifiquen, quiero que me ratifiquen su apoyo, quiero que acudan a votar, quiero que ustedes, cada uno de ustedes, maestros y alumnos,
crucen el voto a mi favor, ¿sí? Y con eso respaldemos el apoyo que me dieron. Entonces espero que ese día, no sé, yo creo que va a haber clases normales para todos, ¿verdad? Habrá oportunidad de que cada uno emita su voto y espero obtener de ustedes el voto mayoritario. No solo se los pido por un trámite, ¿sí? Sino que soy candidato único, de acuerdo, no hay otro, pero necesito el voto, necesito tener yo la certeza de que ustedes quieren que yo sea su rector por los próximos 4 años, ¿sí? Eso definitivamente. Gracias. Eso para mí validaría todo ese apoyo, ¿sí? Validaría en ejercicio toda la fuerza que yo necesito de parte de ustedes. Muchas gracias, nos seguimos viendo, vendremos varias veces, quizá ya no en este ambiente tan festivo, vendremos también a trabajar un ratito con los temas para que se incorporen al plan de desarrollo. Buenas tardes a todos ustedes, buen día y excelente semana. Bienvenido a la unidad académica de Derecho y Ciencias Sociales, estamos contigo. Candidato y futuro rector del periodo 2018-2021. ¡Ese ánimo, que se viva el ánimo, muchachos! A ver, la fotografía oficial. Todos con las manitas arriba, las banderillas arriba, muchachos. ¡Con las banderillas arriba, todos! ¡Para que se viva el máximo!
escuchan por ahí, amigos de Interacción, pues ahí escucharon las palabras del ingeniero José Andrés Suárez Fernández, es el actual candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esta fue una visita que hizo aquí a la famosa Facultad de Derecho, aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, como parte de los recorridos que está haciendo de una universidad a otra para dar a conocer el plan que tiene para la universidad y también solicitar el voto a su favor. A pesar de ser el candidato único, había hecho el comentario en la anterior rueda de prensa, precisamente de ayer, ahí en rectoría, que estaba muy interesado en que se viera la unidad de la universidad y que las diferentes facultades se unieran al proyecto que está tratando de encaminar él. Entonces, pues ahí se vio la respuesta de la universidad. No se los voy a platicar yo, pues ustedes pudieron apreciarla. Hay un buen ambiente aquí dentro de la Facultad de Derecho y se nota un clima festivo. La gente está contenta y al parecer están respondiendo muy bien al cambio de rector, al proceso interno. Están al parecer pues contentos, ¿no?, con el nuevo candidato. Y vamos a ver si encontramos aquí a alguien para poder entrevistar, pero se me hace que va a estar un poquito complicado. Pero todos estamos aquí, seguimos aquí en vivo en la Facultad de Derecho, aquí en La Loma, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pues al parecer sí, Juanjo CM, a pesar de que no es aún el nuevo rector de la universidad, pues se podría decir que es el candidato único. Entonces es muy probable que el ingeniero José Andrés vaya a llegar en próximas fechas a la rectoría de la universidad. Tengo entendido que la votación se va a hacer el día 12 de septiembre y es ahí donde se va a conocer el nuevo rector de la universidad. Ya posteriormente se le entregará su nombramiento y se llevará a la ceremonia, ¿verdad?, en donde ya tome posesión de su cargo, como quien dice. Vamos a cortar de momento la transmisión y regresamos, yo creo, en unos minutos. Vamos a ver si podemos entrevistar aquí a algunos alumnos, a ver qué es lo que nos quieren decir. Si tienen alguna duda y alguna pregunta, déjenlo ahí en los comentarios y ahorita preguntamos en la primera oportunidad, ¿sí? Estén al pendiente, amigos de Interacción. Vamos a estar haciendo más transmisiones en vivo al recorrer el día. Que tengan bonita tarde. Juanjo, las votaciones, aunque exista un solo candidato, tienen que hacer las votaciones para ver si hay unanimidad o el apoyo para el rector. No porque sea el único candidato quiere decir que forzosamente tenga que ser el nuevo rector. Por eso está haciendo unos recorridos por las diferentes facultades para pedir el voto de los alumnos, de tal manera de que se obtenga un resultado positivo y se pueda ver que sí hay conformidad, ¿no? Que no hay ninguna inconformidad, más bien, por parte de los alumnos, ¿no?, del personal de la UAT. Sí, así es. Tengo entendido que sí. Supongo que sí, no se nota la fuerza del voto a la hora de la elección, el 12 de septiembre, pues probablemente pudiera haber algún tipo de modificación, ¿sí? Precisamente todo eso ahorita vamos a ver si lo podemos encontrar para preguntarle, o a algún funcionario que tenga aquí perfecto conocimiento de cómo son los estatutos aquí dentro de la universidad. Quedamos al pendiente y regresamos en unos momentos más con la transmisión. Sí, vamos a cortar aquí porque se va un poquito la señal aquí adentro del edificio. Cuídense mucho y estén al pendiente porque ahorita vamos a llegar
Vamos a regresar con la transmisión, vamos a ver si agarramos a unos alumnos para preguntarles qué es lo que opinan del proceso.